las insólitas imágenes de Aurora. Pues para todos los seguidores de Saúl Hernández, Jaguares y Caifanes, les traigo materiales e información de la banda antes de ser Caifanes y un poco de toda su historia hasta Caifanes. Espero resulte interesante. Deimos 1979-1981. Saúl Hernández en el bajo y la voz. José Navarro en la batería. Salvador de la Fuente en la guitarra. Primera canción compuesta por Saúl Hernández Todo en el Espacio. In Memorial 1981-1983. Saúl Hernández en el bajo y la voz. José Navarro en la batería. Ramón Tomás en la guitarra y la voz. Auroc. Frag 1983-1984. Saúl Hernández en el bajo y la voz. Manuel Lino en la guitarra. Herman Larralde en la batería. León en la guitarra y la voz. Bon de Bon y los enemigos del silencio. De este grupo solo existe una rola grabada e inquietudes desairadas. Bajar aquí 1983, frac. Antes de unirse a Saúl, Alejandro Markovich, Sabo Romo y Alfonso André militaban en otros grupos. Las pistolas de platino Jorge Palacios en la voz. Salvador Sabo Romo en el bajo. Alejandro Markovich en la guitarra. Alfonso André en la batería. Alex Sintec en los teclados. Los porones Glen en la guitarra. Miguel Ángel en el bajo. Salvador Sabor Romo en la batería. Antes también en Manhattan y Cherry. Leviathan 1983 a 1984. Alejandro Markovich en la guitarra y voz. Arean en el bajo. Octavio Natera en la batería. Por fin se juntan los talentos de Saúl, Alfonso y Alejandro naciendo. Las insólitas imágenes de Aurora 1984-1985. Saúl Hernández en el bajo y la voz. Alfonso André en la batería. Que para ese entonces estaba en ejes viales. Alejandro Markovich en la guitarra. Esta banda la formaron en 1984. El nombre lo tomaron de un cuento de Saúl Hernández. La unión de Saúl con Alejandro fue a través de Carlos, iniciaba sus pasos como director de cine el hermano de Alejandro, quien también conocía a Alfonso, y que los reunió sin ningún propósito más que tocar para una fiesta y reunir dinero para su producción. Rápidamente hubo química entre ellos, pero dado que tanto Saúl como Alejandro tenían ya sus propias bandas hubo un poco de duda al respecto, pero finalmente se decidieron. Como ya dijimos, Alejandro tocaba con Leviatán, y Saúl con Frac junto con Leoncio Rarabón y los enemigos del silencio. De las insólitas surgen las canciones La Vieja, Rosa, Claudia, pero nunca me oye, El Animal, el Safari, hasta morir, en la habitación de tu mente, a ti, bienvenidos y solo se grabó un demo en vivo en Rocotitlán 86, del cual se hicieron algunas decenas de copias que hoy en día son un tesoro. Tracklist. 01. Bienvenidos en vivo. 02 pero nunca me oye en vivo 03 Rosa en vivo 04 La vieja en vivo 05 El safari en vivo 06 Claudia en vivo 07 Hasta morir en vivo bonus track 08 Atrapado en las telarañas de tu ternura en vivo Bajar aquí 1986 Las insólitas imágenes de Aurora Rocotitlán. Las insólitas imágenes de Aurora 1985-1986. Saúl Hernández en la guitarra y la voz. Alfonso André en la batería. Alejandro Markovich en la guitarra. Alejandro Giacoman en los teclados. Alfili Cascara. Armando Martín Pecas en el bajo. Alberto Beto Delgado. Saxofón. Las insólitas tocaron en foros underground grabando sol o algunos demos y un par de vídeos, finalmente en 1987 se separaron, sus integrantes toman diferentes caminos Alfonso se unió temporalmente al grupo que creó León Lara después de desintegrarse Frack que llamó Bonnie los enemigos del silencio. Saúl planeaba un ambicioso proyecto llamado Caifanes, tal proyecto ya lo traía en la cabeza. Alejandro se unió al grupo de músicos que acompañaba a El Mal Llamado en ese entonces Ángel del Rock, Laureano Brizuela. Y ahorita también. Incluso hubo momentos en los que Saúl hizo playback con el grupo de Laureano. Existen vídeos en la red donde se ve a Saúl y Alejandro con Brizuela. Demos en estudio. Tracklist. 01. A ti versión estudio. 02. Di por qué versión estudio. 03. El animal versión estudio. 04. El Safari versión estudio. 05. Hasta morir versión estudio. 06. Hasta que dejes de respirar versión estudio. 07. Insólitas Yam versión estudio. 08. Mata tu corazón versión estudio. 09. Mi mamá no sabe versión estudio. 10. Rosa versión estudio. 11. Voy caminando solo versión estudio. Bajar aquí 1987, las insólitas imágenes de Aurora. Demos en estudio. Tiempo después. Las cosas siguieron así. Bon y los Enemigos del Silencio 1986-1987. Alfonso André en la batería. Leoncio Lara bon en la guitarra y la voz. Alejandro Giacoman en los teclados. Arean en el bajo. Caifanes 1987. Saúl Hernández en la guitarra y la voz. Juan Carlos Novelo en la batería. Salvador Sabor Romo en el bajo. Estaba en taxi Guillermo Briseño. Diego Herrera en los teclados y saxofón. Isla y los hermanos Tousaint. Caifanes 1987. Saúl Hernández en la guitarra y la voz. Diego Herrera en los teclados y el saxofón. Salvador Sabor Romo en el bajo. Alfonso André en la batería. Santiago Ojeda en la guitarra. Caifanes 1987, 1989. Saúl Hernández en la guitarra y voz. Salvador Sabo Romo en el bajo. Alfonso André en la batería. Diego Herrera en los teclados. Primer sencillo grabado en 1988, contiene dos versiones de Mátenme porque me muero y una de La Bestia Humana, producción en acetato blanco, se hace un vídeo de Mátenme porque me muero. Se graba el disco de Caifanes 1988, del cual se graba el vídeo de Viento y la Negra Tomasa. Se graba un segundo sencillo La Negra Tomasa 1989. Caifanes 1990, 1993. Saúl Hernández en la guitarra y la voz. Salvador Savo Romo en el bajo. Alex Sintec y disco solista. Alfonso André en la batería. Diego Herrera en los teclados. Alejandro Markovich en la guitarra. En ese entonces seguía con Laureano Brizuela. Se graba el segundo disco Caifanes Volumen 2. Debido a un error de imprenta sale a la venta como el Diablito en 1990. De aquí se desprenden los sencillos La célula que explota y detrás de ti. Se graba el segundo disco titulado El silencio en 1992. Se desprenden los sencillos No dejes que nubes. En 30 de abril de 1993, Sago abandona la agrupación y colabora con Alex Sintec. Posteriormente grabaría su disco como solista. En el mismo año, Diego Herrera abandona el grupo para convertirse en director artístico de la BMG. Se grabaron los vídeos de la célula, Nupe, si no dejes que. Caifanes 1993. Saúl Hernández en la guitarra y voz. Alfonso André en la batería. Diego Herrera en los teclados. Director artístico de la BMG Ariola. Stuart en el bajo. Músico de sesión. La suciedad de las sirvientas puercas 1993. De Amazing Doctor Fanatic en la voz. Saúl Hernández en la guitarra y coros. Alfonso André en la batería. José Manuel Aguilera en la guitarra. Sangre Azteca. Federico Fon en el bajo. Ken y los eléctricos. Tengo un post con este material. Checatelo aquí la suciedad de las sirvientas puercas para que lo bajes. Caifanes 1994-1995. Saúl Hernández en la guitarra y la voz. Alfonso André en la batería. Alejandro Markovich en la guitarra. Último concierto en San Luis Potosí. José Manuel Aguilera en la guitarra músico de sesión. Federico Fon en el bajo. Jan Zaragoza en los teclados. Se graba el cuarto disco El Nervio del Volcán. Se desprenden los sencillos afuera y aquí no es así. Alejandro Markovich sale de Caifanes. Se da el último concierto en San Luis Potosí. Alejandro titula a su nombre los derechos de Caifanes. Saúl desconoce cualquier vínculo profesional y social con Alejandro. Se grabaron los vídeos afuera y aquí no es así. Con esto se cierra un capítulo más en la historia del rock nacional. Es una pena porque aunque me gusta Jaguares, creo que la mejor época de la banda fue definitivamente Caifanes. No pongo la discografía para bajar porque ya existe varios posts al respecto. Por cierto, si alguien tiene materiales de Deimos, In Memoriam, o más de Frack, Las Insólitas o cualquier otro de las bandas acá mencionadas, que lo role. No sean gachos. Lo mismo si quieren comentar para Mostec 132. Saludos.